Amigos televidentes, bienvenidos de nuevo a este programa. Charla presidencial de MDC-TV, donde este programa va hacia nuestros recintos, hacia los campuses del Miami-Dade College, para ver de cerca los servicios y los programas que ofrece el Miami-Dade College a la comunidad. Hoy estamos en el centro médico, en el Medical Campus del Miami-Dade College. Estamos en un laboratorio de, respir de respiración. Aquí, para que vean los equipos y acompañándonos, está el presidente de este recinto, el doctor Armando Ferrer. Muchas gracias Buenos por estar días, con nosotros. Vámonos. Y también el doctor Guillermo Valdés, eh, profesor de la Escuela de Enfermería. Benjamín León, bienvenidos. Muchas gracias. Doctor Ferrer, como siempre, quisiera empezar eh, dándole al público un resumen eh, actual de lo que hace este campus, eh, eh, unos servicios y unos programas muy comprensivos para la comunidad. Absolutamente. Eh, el Médico Campus de Miami Dade College está enfocado en los áreas de la salud. Nosotros ofrecemos una variedad de programas, 22 programas diferentes que van todo a través de todas las partes de, de medicina. Tenemos la escuela de enfermería de Benjamin León. Tenemos también programas como este de respiración, que actualmente entrenamos a técnicos de respiración para que entonces ellos puedan salir a la comunidad y ayudar a nuestros doctores, enfermeras y también todas las áreas requisitas. Eh, una área que está creciendo mucho es la, en las casas de personas ahora. Como siempre estamos expandiendo los programas y asegurando que estamos ofreciendo los servicios que son necesarios. Aquí ofrecemos los certificados, los asociados de ciencia y también los programas de licenciatura. Una de las cosas que es muy interesante sobre este recinto en particular o este campus es que el Miami Dade College en total cambia la vida de las personas. En este recinto, sin dudas ocurre porque hay empleo que está disponible para nuestros estudiantes. Aquí nosotros enfocamos en las áreas de estudio directamente con cada ocupación y eso le permite al estudiante después tener disponible o que le están ofreciendo posiciones en las áreas de la salud. Y la ubicación de este campus en el medio del centro o el distrito de hospitales aquí cerca del Jackson, eh, cerca de la Universidad de Miami, eso ayuda también. Absolutamente, nosotros tenemos, uh, somos miembros o trabajamos muy cercamente con todos los hospitales en Miami Dade County. Nosotros tenemos como 820 centros que utilizamos para la experiencia clínica de nuestros estudiantes. Los estudiantes no solamente cogen la teoría, pero también la práctica que es tan necesaria para que ellos tengan éxito en sus áreas. Bueno, doctor Valdés, vamos a hablar de enfermería. Y uno de los programas populares aquí, que, que es de renombre, es la licenciatura eh, en enfermería, que es un eh, R.N. Tobias and Program. Cuéntenos de ese programa tan especial. Gracias, Juan. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana hablando de las experiencias de nuestros estudiantes, de nuestros estudiantes profesionales. El programa eh, se abrió en el 2008. En estos momentos tenemos como 500, una average de 580 estudiantes o enfermeros que son profesionales que ahora están embarcando en la experiencia de la parte filosófica, administrativa, científica de la profesión. El enfoque de nuestros estudios aquí es basado en desarrollar un clínico que sea explícito, juicioso, que sea muy consciente para las preferencias de las familias, los pacientes y nuestra comunidad, entendiendo que tienen que ser prácticos, en, en, entendiendo la experiencia del paciente, lo que decimos nosotros en la parte clínica, el subjetivo para promover salud explícita y que tenga un buen futuro, eh, que la persona pueda llegar a un hospital, ser tratado por un enfermero profesional, basado en la evidencia de práctica científica, ellos pueden evaluar. Las complicaciones tan, tan uh, realistas que pueden pasar en la salud, prevenir. Esas cosas, estos estudiantes de enfermería profesional están enseñados en el modelo interprofesional, cómo comunicarse con varios miembros del importante. sistema de salud, incluyendo los, los, nuestros colegas, los, los médicos y otros que, que, que sabemos que todos juntos eh, podemos eh, contribuir para el bien, que ese paciente pueda ir a su casa y no terminar en una situación seria. Es muy importante la promoción de salud, la práctica de evidencia, no solamente para evaluar la evidencia, científica, pero también saber comunicarla en una forma práctica, que los pacientes puedan entender, que cuando ellos vayan a sus casas tengan los protocolos médicos en, eh, que lo puedan entender al nivel que ellos pueden usarlos para promover su salud. Arriba de eso, también pueden entender la parte administrativa, que es tan importante. Nosotros en este momento tenemos relaciones muy eh, explícitas con más de 15 organizaciones muy importantes en la salud aquí en el sur de la Florida que ya están viniendo con nosotros aquí al, a, la, a la Universidad de Miami-Dade para eh, exclusivamente pedir que nuestros eh, profesores enseñen sus estudiantes de licenciatura eh, de enfermería. Eh, tenemos un programa de dos plus, eh, más dos. Primero pueden entrar al programa asociado, hacerse enfermeros eh, profesionales contribuir a la comunidad, especialmente a la parte económica y contribuir a la salud de nuestros pacientes y después venir y hacer la licenciatura aquí con nosotros y seguir haciendo grandes contribuciones a, a, a la experiencia positiva del paciente que es tan importante. Y esas destrezas de nuestros graduados en una comunidad de inmigrantes, eh, una comunidad con muchas personas jubiladas también, personas que hablan distintos idiomas, eh, nuestros estudiantes reciben una educación eh, totalmente comprensiva y también están totalmente listos para entrar la fuerza laboral. ¿Correcto, doctor? Absolutamente. Eh, una de las cosas que encontramos, y esto es parte de un ejemplo, eh, mi tía se cayó a, hace como dos o tres meses atrás. Y ella tiene 88 años. Yo la he a uno de los hospitales locales para que la vieran y asegurarnos que ella estaba bien. La buena cosa que tres de las cinco personas que la trataron son graduados de Miami Dade College, el Medical Campus, y eso a mí siempre me da una certitud muy buena: que están calificados, que tienen conocimiento y en la forma que la trataron a ella también la hicieron sentir como una persona que era importante y que ellos, eran, ellos tenían que explicarle a ella lo que estaba sucediendo para que ella entendiera también lo que tenía que hacer en su propio tratamiento después que regresara a su casa. Y doctor Valdez, usted se mantiene en contacto con los graduados, con los antiguos alumnos y sabe dónde están y qué están haciendo. Exactamente, muchos de nuestros graduados vienen a nosotros. Uno de los servicios que nosotros proveemos para los estudiantes es cómo prepararlos para hacer esos interviews iniciales que puedan las, eh, las organizaciones de salud tener una gran confianza al momento que tengan eh, esa experiencia de cuando le hacen el interview, de que estos son profesionales que conocen la realidad de la salud. Eh, en estos momentos, tener una educación tiene que ser basada en competencias y las competencias tienen que ser con una gran noción de qué es lo que está pasando más de la parte académica, de lo que decimos nosotros de la, de la noción a la práctica. Eh, tenemos muchas demandas. En la salud tenemos que promover eh, eh, experiencias positivas para nuestros pacientes y estos individuales eh, estudiantes tienen que saber cuáles son los instrumentos que ellos pueden usar, trabajar a ese nivel para promover eh, salud positiva para los pacientes y en situaciones que ellos no necesiten esas ayudas agudas, también saberlos refer, refer, referirlos a los centros de eh, medicina preventiva, porque estamos ahora en un cambio. Eh, de salud vulnerable a salud con ayuda para promover eh, buena salud en la comunidad. Correcto. Y doctor Ferrer, usted me dijo una cifra eh, hace un rato que más de un 40% de los profesionales de salud a, aquí en esta región se han graduado del Miami-Dade College Medical Campus, ¿correcto? Entre todos los programas de nosotros, los cuales ofrecemos a uh, 22 diferentes programas, lo que uno encuentra en la comunidad es que estamos en una red de todas las áreas médicas de salud. Uh, como te mencioné, cuando mi tía fue al hospital, uh, fueron cinco diferentes profesionales que trataron con ella. Tres de ellos eran de nosotros. Pero hemos estado aquí ya tantos años en esta comunidad que en verdad en muchas de las posiciones de liderazgo y también nuevos entrantes a la profesión se encuentran aquí en Miami-Dade County. Bueno. Nosotros también tenemos en total alrededor de 820 sitios donde nosotros proveemos o encontramos la práctica para nuestros estudiantes. No es mucho que no cubrimos, como sea con en veterinario, en el programa nosotros de tecnología de veterinarios, respiración, medicina nuclear, enfermería y la variedad de otros programas que tenemos, ahí se encuentran. Bueno, tenemos que tomar una pausa, se nos ha acabado el tiempo en este segmento, pero vamos a regresar para continuar. Charlando sobre el Centro Médico, el Marco Campus, el Miami Dade College y esos mismos servicios a la comunidad, las clínicas, las ferias, etc. No se lo pierdan. Ser creativo. Ser un héroe. Ser la solución. Ser la conexión. Ser innovador. Ser global. Ser exitoso. Ser quien eres. Ser MBC. Ser Miami Dade College. Amigos televidentes, continuamos hoy en este programa especial desde el Marco Campus, el Miami Dade College. Aquí estamos en Charla Presidencial y estamos de nuevo con el presidente de este campus, el doctor Armando Ferrer, y también en este segundo segmento la señorita Paula Docomet, directora de servicios a los nuevos estudiantes aquí en el Marco Campus. Bienvenida. Gracias, Juan. Doctor Ferrer, vamos a continuar hablando de los distintos servicios, uh -huh. eh, especialmente nuevos programas que se ofrecen aquí en este recinto, eh, nuevos certificados, eh, un programa también de tiempo parcial en óptica. Uh -huh. Cuéntanos ¿Cómo no? eso. Eh, en la Escuela de Ciencias de la Salud, nosotros tenemos 22 programas diferentes, pero una de las cosas que nosotros siempre hemos observado en el programa de nosotros, de Técnicos de Visión, ese programa ahora es lo que llamamos full time, que en otras palabras el estudiante está aquí yendo completamente por una buena porción del día. Y lo que hemos encontrado es que hemos tenido bastantes personas que se han dirigido a nosotros pidiéndonos si hay alguna posibilidad de poder hacer ese programa part time o ¿Tiempo haciéndolo parcial? tiempo parcial por la noche, por los fines de semana, ese tipo de cosas. Entonces nosotros empezamos a investigar esa opción y vimos que eso sería una cosa que ayudaría a la comunidad. Y también le estaba proveyendo servicio a nuestros estudiantes o a personas que están interesadas en este programa. Una de las cosas que encontramos en esta área es que hay muchas familias que tienen empresas en esta área y todavía los hijos, hijas, familias trabajan en la empresa. Pero como están trabajando tiempo completo o full time, también le hace falta tener el conocimiento adicional que se provee en el programa. Y entonces eso es parte de lo que estamos intentando hacer. Este año tenemos por la primera vez una persona que es eh, la tercera eh, ¿cómo se dice? Generación. generación que están cogiendo el mismo programa aquí en el Centro Médico, en el programa de Técnico de Visión. Me imagino que son los López o los de Toros, una de esas familias <laughs> que se conocen también <laughs> en la óptica. Pero, Paola, es importante lo que dice el doctor Ferrer porque, obviamente, nosotros tenemos el pulso de la industria, nosotros escuchamos a, a la industria de salud, a las necesidades. ¿Y usted cómo está en la línea eh, primera con los estudiantes? Eh, es algo que los estudiantes también le han dicho, me imagino. Claro, hay muchos estudiantes que trabajan ah, durante el día, no tienen la opción de completar un programa eh, tan acelerado, tan demandante de su tiempo. Ah, y este programa es una oportunidad genial para ellos, porque van a poder completar el programa en las noches y los fines de semana y solamente va a ser unos seis meses más largo que el programa sería durante los días en, en tiempo completo. Um, el programa va a enseñar a uh, toda la área uh, técnica del programa, la refracción, uh, la, el examen al paciente, eh, cómo medir este, los espejuelos, los lentes de contacto, pero también va a enseñar la área de administración para la gente que quiera abrir su propia óptica en el futuro. Y vamos a hablar en el próximo segmento, pero ustedes tienen una clínica de visión aquí que, que es probablemente la mejor que existe, proveyendo servicios a bajos costos eh, a la comunidad. Así que después vamos a hablar de eso. De nuevo, un ejemplo de la, de la experiencia que gana el estudiante cuando estudia aquí, la experiencia real. Eh, quiero cambiar ahora y hablar un poco sobre la tecnología. Eh, obviamente el mundo ha cambiado, pero la, la informática, la tecnología ahora hace un papel eh, tan importante en el ámbito de salud. Eh, cuéntenos de la tecnología, la información y la salud. Una de las cosas que está ocurriendo en, esto, en este tiempo, primero que nada hay una revolución que está existiendo en el área de salud, ah, con todo el equipo nuevo que está viniendo, la tecnología y también los cambios a nivel federal de los diferentes códigos que están utilizando. Entonces nosotros tenemos que, o hemos adaptado, para asegurarnos que los estudiantes, los grados de nosotros, cuando vayan afuera, estén preparados con todo lo que les es necesario. Específicamente también tenemos la Administración de la Información para la Salud, que es uno de los programas nosotros, que le provee al estudiante varias opciones de estudio, que entonces ellos pueden utilizar eso, muchos de esos... Partes de este programa son por partes. Ellos pueden coger un par de términos y ya pueden conseguir empleo, pero después también utilizar eso para seguir avanzando sobre su asociado de ciencia. Es uno de los programas que, de verdad, está proveyendo a la industria lo que están buscando y también hay una, hay un, no hay suficientes personas para estas posiciones. Así que hay mucho, muchas oportunidades, especialmente sí. en esta región, en esos áreas. Sí, hay mucho campo. Y como decía, doctor Ferrer, um, este programa es uh, genial para estudiantes que quieren entrar al, al trabajo rápido, porque pueden empezar con un certificado que le demora solamente uh, un, un semestre o dos. Uh, y después seguir a otro certificado y todos los certificados se articulan al asociado de ciencia, que si lo completan completo los tres pueden tener uh, una ventaja um, muy buena en la búsqueda de empleo porque eso es lo que está buscando el empleado ahorita, Un, una persona que pueda hacer codificación, uh, facturación, que pueda administrar todos los documentos y que también pueda administrar la tecnología que maneja todos esos este, récords médicos. Y quiero resaltar de, de nuevo que estos programas de corto plazo, estos programas de certificados, en inglés se dice son stackable, uh -huh. o sea que el estudiante si tiene el deseo de continuar sus estudios, ya esas clases, esos cursos cuentan hacia esos nuevos diplomas. Eh, eso es correcto y muchas veces en la misma área, pero otras veces también eso lo facilita a ellos entrar a otros programas. Como el programa de enfermería, ellos pueden entrar a ese programa y entonces va a ser un tiempo más corto para que puedan acabar ese programa, porque tenemos un programa que es acelerado en, en enfermería que eso le permite a la persona, después del conocimiento que han conseguido en estos programas, entrar ahí y avanzar un poquitico más rápido en sacar su título de enfermería. Me imagino también que han habido muchos casos de estudiantes que se motivan, piensan que van a venir aquí de corto plazo a recibir un certificado, llegan aquí a este lindo recinto con una facultad que es primera. En la nación y se quedan y quieren continuar sus estudios. Eso se ve mucho aquí. Oh, sí, les encanta. Los estudiantes vienen, estaban súper felices cuando abrimos el programa de enfermería de licenciatura porque pudieran continuar su educación con nosotros. Uh, también empiezan muchas veces en los programas de certificado, uh, entran ya a trabajar y mientras que están trabajando las noches o los fines de semana, siguen completando los asociados de ciencia para seguir su carrera. Es muy común. Y hemos visto también personas que han estado trabajando en otras áreas por años, eh, ya tienen licenciatura y hacen un cambio, eh, especialmente cuando la economía no va muy bien, porque los trabajos de salud, imp importante resaltar, que son muy buenos, eh, no importa la economía, la situación, y que siempre dan crecimiento en salarios. Así que me imagino que también hay personas sí. que han cambiado de carreras y han venido aquí. Una de las cosas que sucede en este recinto es que el promedio de edad de estudiantes, todo a través de Miami Dade College, es 23 años. En este campus son 31 años. Nosotros tenemos adultos que están regresando a buscar nuevos programas. Para algunos de ellos eso ha sido una, una de las metas en su vida, que ellos siempre pensaban en un punto u otro, o a un punto en su vida querían ser, vamos a decir, un enfermero, una enfermera, estar en la área de physician, de asistente a médicos y otras áreas, que entonces lo que sucede es que le permite a ellos regresar, poder seguir esos programas y tener éxito en esas áreas. Y hay algunos otros programas de corto plazo también que existen aquí que también los estudiantes pueden experimentar si desean. Sí, claro. Tenemos el programa de terapista de masaje, tenemos el programa de flagotomía tenemos el, el programa de uh, codificación, como dije, también el programa de medical assistant. Y técnico de veterinario. Y flagotomía son esas personas que extraen eh, la sangre, correcto. Sí, la Así correcto. que tiene que, que tener una, unas destrezas muy importantes para que no duela Exacto. mucho. Exacto. Y también los técnicos de farmacia. Eh, lo que hemos encontrado es como cada vez que cierran una gasolinera, lo que abre ahí es un Walgreens, un CBS o, uh, o Publix o, o, o Navarro, Dice, lo que sea. Navarro, están añadiendo una farmacia. Ese programa ha crecido por más de 100% y ese es un programa que es dos términos. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo en este segmento. Tenemos un segmento más donde vamos a hablar sobre la gran feria de salud que hace este recinto todos los años, también sobre las clínicas que ofrece al público este recinto. No se lo pierdan. Ser creativo. Ser un héroe. Ser la solución. Ser la conexión. Ser innovador. Ser global. Ser exitoso. Ser quien eres. Ser MBC. Ser Miami Dade College. Amigos televidentes, ya llegamos al último segmento de Charla Presidencial, donde hoy estamos haciendo programa desde el Medical Campus en Miami-Dade College. Y ya por varios años hemos llevado este programa a la comunidad, a nuestros recintos, para darle a ustedes realmente. Eh, una experiencia eh, muy personal de nuestros campuses. Estamos hoy en el Marco Campus con el doctor Ferrer y también con la señorita Docomet. Eh, vamos ahora a eh, pasar este último segmento hablando de una cosa muy importante, que es la Feria Anual Comunitaria de Salud que ofrece este recinto, que para muchas personas es la única oportunidad que tienen de recibir eh, un servicio médico. Paula, cuéntenos de la fecha y lo que se ofrece sí, en claro. ese gran día. Este año va a ser la feria, la onceava Feria de Salud. Yo tengo el placer de estar con la feria ya 10 años. Uh, es un gran evento, vienen más de 2.000 personas uh, generalmente a, a la feria. Es, ofrecemos los servicios todos gratuitos a la comunidad uh, y en, en muchas veces son la única oportunidad que la comunidad tiene acceso a los servicios médicos que son uh, necesarios para, para seguir una vida saludable. Se ofrecen uh, exámenes de glucosa, de presión arterial, del colesterol, uh, exámenes de VIH. También ofrecemos este un, en limitado mamografías, uh, limpieza dental, uh, examen de visión uh, y todo es sin ningún costo uh, a, al paciente. Qué bueno, doctor, usted me dice que las personas empiezan a llegar desde la madrugada para hacer este, los programas. Una de las cosas que desafortunadamente se puede decir, eh, no sobre el programa, pero sobre nuestra comunidad, es que no siempre tenemos todo lo que es necesario y todos los servicios necesarios para las personas en su propia salud. Algunos de ellos no tienen los recursos, otros por varias razones a lo mejor no lo hacen. Lo que sucede es cuando nosotros ofrecemos los servicios, en particular la mamografía. Nosotros tenemos citas por cierta cantidad de los mamografías que tenemos disponibles, pero el resto está disponible para personas cuando ellos vienen. Así que tenemos personas que están empezando a presentarse a las seis y media de la mañana, cuando la feria a, 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 abre a las nueve de la mañana. Y también hay una variedad de otros servicios. Y también no solamente son los servicios que se ofrecen, pero todos los diferentes compañías hospitales e instituciones uh, educativas que también participan con nosotros en proveer servicios para la comunidad y para individuales es una cosa que una persona puede conseguirse todo tipo de información sobre su propia salud y desafortunadamente de vez en cuando las personas nos dicen que esto es la única forma de salud que ellos reciben en el año entero y eso verdad es triste oír eso pero eso es una realidad que existe aquí en el condado de nosotros pero la feria eh, tenemos varias compañías que trabajan con nosotros que nos permiten proveer la feria y también que son eh, socios de nosotros que trabajan con nosotros para proveer los servicios y hablando de la información se da información para los niños también sobre la nutrición sobre lavarse los dientes que algunas veces los niños si no se tratan bien los dientes al comienzo eh, tienen problemas más eh, tarde en la vida, ¿correcto? Sí, claro. Uh, vienen a, a, a la esquina de niños, vienen este, no solo la área divertida de los globos, los payasos, el baile, pero también tenemos una área muy fuerte en educación a los niños sobre el tema de salud, a uh, la comida, a uh, nutrición, también limpieza dental, uh, la importancia de lavarse las manos. Uh, eh, la enfermedad, cómo toser, muchas cosas que los niños de verdad a aprenden mucho cómo um, tener una vida saludable. Sí, y también lo que sucede durante la feria es que las tres clínicas de nosotros también están ofreciendo servicios. Hablando de la clínica de, de dental, higiene dental, lo que sucede es que las personas que se han graduado de nosotros, ellos son los que regresan a ofrecer esos servicios. Y esto, como dice la señorita Documer, es gratuito. No hay costo por estos servicios. Uh, nosotros tenemos 49 sillas en la clínica y probablemente ayudaremos de 150 a 200 personas ese día. Y si no tenemos el tiempo para ayudarlos, vamos a dar un ticket para que puedan regresar todavía de gratis para recibir esos servicios. También ayudamos a los niños y a, y a los adultos con su visión. Así que es más o menos algo para tratar de ayudar a la persona en total. Hablando de la limpieza dental y el higiene dental, eh, se sabe que si la persona se hace la limpieza rutinariamente puede ayudar a prevenir enfermedades del corazón, enfermedades de la sangre, etcétera Así que ese servicio es clave eh, aquí. Y si la persona, por ejemplo, no puede venir ese día de la feria, pueden venir a través de todo el año para esas clínicas que usted menciona. Absolutamente. Nosotros hacemos citas uh, cita para la clínica, uh, para las tres clínicas, uh, de lunes a viernes. Usualmente nosotros en el año veremos hoy a, a alrededor de 2.000 pacientes en la clínica de limpieza higiénica de los, de los dientes y puede ser que algunos de ellos en más de una visita. La primera vez cuando yo llegué a este recinto uh, fui a limpiarme los dientes, había eh, eh, pasado un ratiquito de tiempo de lo que había hecho, ¿no? <laughs> ellos le hicieron falta cuatro visitas para poder hacer la función bien que era necesaria porque no estuve al día en encargarme de eso. Pero también lo que se está encontrando, como usted mencionó, es que hay una conexión entre enfermedad y la génica dental. Y se está encontrando en más y más áreas. Hasta con la diabetes se está encontrando. Así que las personas deben de estar muy conscientes de eso y asegurarte que se están encargando de, de recibir esos servicios. También en la clínica de visión, ahí puedes comprar los espejuelos o si, si te hace falta de contacto a 10% o 20% sobre el costo. Y es difícil encontrar algo. Se demora un poquitico más, porque obviamente es parte de la práctica para nuestros estudiantes con las facultades profesionales que tenemos en esas áreas. Pero déjame decirte: eh, la primera vez que, me, que vine y hice la limpieza dental, fueron a lugares que, no otro, que ningún otro ser humano había estado anteriormente <laughs> y que ni yo había estado. Pero fue fabuloso los servicios que proveyeron. Y ahora para hablar para los servicios que no son en las clínicas, pero sino las rotaciones de nuestros estudiantes en la comunidad, también los estudiantes van a, al extranjero. Eh, hacer misiones, hacer trabajos sí, en el Caribe y otras partes. Háblenos de eso, Paula. Tenemos misiones no solo en los Estados Unidos, pero también tenemos misiones que van al extranjero, a Haití, a República Dominicana, a, a muchos países que tienen necesidad. Y bien, van los estudiantes con los profesores a ofrecer más o menos los mismos servicios que ofrecemos durante la feria de salud um, durante días, un plazo de unos días. Uh, y también ofrecemos los mismos este, servicios de misiones aquí en, en la, la área de Florida, uh, en las áreas de Homestead, uh, en las áreas de Bell Glades donde hay mucha necesidad y no suficiente acceso uh, al servicio médico. Este año pasado uh, fuimos a, a Jamaica y parte del programa fue los estudiantes nosotros de visión. Y una cosa que siempre me toca en el corazón, es que ellos estaban tratando con niños y niñas. Y uno de los niños que estaban ayudando, el niño a un punto le dice, mira al estudiante técnico, le dice: Esto es ver. ¿Cómo uno puede pagar por eso? ¿Cómo uno puede sentirse el amor que existe en ese momento y la experiencia? Sí. Qué bueno. Eso no se puede encontrar en ningún lugar, sí. menos en las acciones que pasan entre seres humanos de vez en cuando. Sí, especialmente en el área de salud, de un área tan importante que requiere eh, mucho cariño y comprensión realmente para, para hacer una tarea eh, bien hecha. Y doctor Ferrer, con los últimos eh, 30 segundos que nos quedan, eh, quisiera que usted le dé un mensaje final a nuestros televidentes eh, sobre la importancia de este recinto y posiblemente asistir a programas aquí en este recinto. Absolutamente. Eh, nosotros hemos crecido en los últimos tres años como 20% y eso es porque hay trabajo que está disponible para los graduados de nuestros programas. Si quieres en aprender sobre la salud, si quieres aprender cómo proveer servicio a nuestra comunidad y hacerlo de una forma que te va a ayudar en tu futuro, económicamente, personalmente y como un ser humano, hay un solo lugar donde puedes decir, Miami Dade College Medical Campus. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ferrer. Un placer. Paola, gracias por estar con nosotros y especialmente a nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos en estos últimos 30 minutos. Los vemos la próxima vez en MDC TV para otro programa dinámico y especial de charla presidencial. Soy su presentador Juan Mendieta. Buen día.